Pues buenas tardes, bienvenidos a esta casa y gracias anticipadas por su presencia y por compartir con nosotros esta tercera conferencia de ese ciclo que titulamos Acceso a la información, nuevas tecnologías y viejas bibliotecas. Como saben, ya llevamos dos jornadas con sendas conferencias y hoy pues es la tercera que está a cargo de María José Ferrer Echevarri y se llama Patrimonio Bibliográfico en la Sociedad Digital. Me acompaña a mi lado. María José es la responsable de la sección Asturias y Fondo Antiguo de la Universidad de Oviedo. Es licenciada en Ciencias Clásicas y es doctora con una tesis interesantísima sobre María Zambrano. También está en esta mesa acompañándonos la coordinadora de este ciclo, que es Gemma Martínez Rodríguez. Ella es la subdirectora de la Biblioteca de la Universidad, es la responsable de digitalización y de los procesos de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Es persona de un gran prestigio incluso a nivel nacional y como es la coordinadora de este ciclo, ella va a ser la encargada de presentarnos a la ponente, María José. A ambas también anticipadamente quiero agradecerles su presencia. Así que tienes la palabra, Gemma. Gracias al RIDEA por organizar cosas sobre bibliotecas que nos parece muy necesario a los bibliotecarios. Bueno, María José efectivamente es experta en fondo antiguo, en valoraciones y en peritajes de materiales bibliográficos, en la formación de catálogos bibliográficos y en la normativa para la creación de los mismos. Aparte de su formación y de su trabajo en la parte de filología clásica, es también autora y coautora de estudios sobre el patrimonio bibliográfico de la Universidad de Oviedo y de las bibliotecas universitarias españolas. También ha colaborado en exposiciones tan reconocidas como 100 años con Clarín, 250 años de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, Malheridos y la cultura bíblica en el Reino de Asturias, que está actualmente en el Museo Arqueológico. Acababa hoy. María José es una apasionada de su trabajo y hoy nos va a sorprender con su presentación una selección de herramientas tecnológicas y de iniciativas digitales aplicadas a materiales bibliográficos y a fondos documentales y que esperamos que nos inspiren para aplicarlo a los fondos bibliográficos asturianos. Y sobre todo, es una excelente compañera y una gran amiga. Muchas gracias. Bueno, voy a leerlo porque no me quiero pasar de la hora y si no me enrollo mucho. Quiero empezar dando las gracias al Real Instituto de Estudios Asturianos por dar cabida a este ciclo de conferencias sobre acceso a la información, nuevas tecnologías y viejas bibliotecas y especialmente a su director Ramón Rodríguez Álvarez, que hoy no está, con quien tuve el privilegio de trabajar varios años en la Biblioteca Central de la Universidad y a quien considero un maestro en lo que al patrimonio bibliográfico se refiere. Quiero agradecer también y especialmente a Gemma Martínez Rodríguez, compañera y amiga, que me haya invitado a compartir mis reflexiones a propósito de los nuevos tiempos bibliotecarios y los viejos fondos bibliográficos. Y por supuesto agradezco profundamente la presencia de todos ustedes y espero que el esfuerzo de haber venido les merezca la pena. A priori, da la impresión de que la sociedad digital no se lleva bien con las viejas librerías y sus viejos libros, como si estos tuvieran muy poco que ver con el mundo digital y con quienes lo habitamos. Espero poder mostrar que no es así. Pero antes debo concretar los términos que aparecen en el título de esta charla, tan generales y multidimensionales, que requerirían cada uno un congreso internacional de varios días y yo espero no pasarme de la hora de la que dispongo. Por lo que respecta al patrimonio bibliográfico, me centraré en el patrimonio bibliográfico antiguo y concretamente en el universitario, porque es el fondo con el que trabajo y el que mejor conozco y porque creo que encaja muy bien con las viejas bibliotecas a las que alude el título de este ciclo de conferencias. ¿Pero qué es el patrimonio bibliográfico antiguo, al que habitualmente llamamos fondo antiguo?
La verdad es que no hay acuerdo sobre la fecha después de la cual un documento bibliográfico deja de considerarse antiguo. Una posibilidad es incluir en dicho fondo libros cuya elaboración y materiales se han realizado íntegramente de forma manual, lo que implica unas características que condicionan, por ejemplo, su catalogación. No obstante, el tránsito de la imprenta manual a la industrial fue paulatino, por lo que el límite cronológico para este tipo de libros se sitúa en una horquilla que va aproximadamente desde 1801 hasta 1830. Muchas bibliotecas consideran que también forman parte del fondo antiguo las publicaciones del siglo XIX, por lo que establecen la fecha límite en el año 1900. Otra posibilidad, adoptada por bastantes bibliotecas, es considerar fondo antiguo los libros anteriores a 1958, año en que comenzó a funcionar el depósito legal en España, porque de los libros anteriores a esta fecha suele haber pocos ejemplares. Finalmente, hay bibliotecas que hacen crecer cada año su fondo antiguo porque incluyen en él los ejemplares con más de un siglo. Según este criterio, los libros de 1924 ya son antiguos. Dada la multiplicidad de criterios, cada universidad acoge bajo el epígrafe fondo antiguo colecciones de diferentes edades, aunque los manuscritos y los impresos del siglo XV al XVIII siempre están incluidos en dicha categoría. En cuanto a la sociedad digital, me limitaré a mencionar algunos aspectos que inciden más directamente en el patrimonio cultural. Desde los años 60 del siglo XX, la sociedad industrial, nacida en torno al cambio del siglo XVIII al XIX, ha ido dando paso a otra, denominada posindustrial, un término que intenta significar la transición de una economía basada en la fabricación de productos a otra fundamentada en la prestación de servicios y para la que son imprescindibles los profesionales altamente cualificados. Con los años se han sucedido diferentes denominaciones que, sin ser sinónimas, señalan a las nuevas tecnologías surgidas en este tiempo como responsables de los rápidos cambios sociales y económicos acaecidos en todos los ámbitos. Me refiero a las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, que inspiraron expresiones como sociedad de la información, sociedad de la información y la comunicación, sociedad en red, sociedad informacional, sociedad del conocimiento. Desde hace más de medio siglo, sobre todo en las tres últimas décadas, las TIC han facilitado de una forma antes inimaginable y muy rápida la producción, la reproducción, la distribución y la manipulación de la información. Asimismo, han generado grandes posibilidades de comunicación y han transformado profundamente el modo en que nos comunicamos. Con Internet, las personas de cualquier parte del mundo podemos comunicar todo tipo de información de forma fácil, instantánea y relativamente barata. Hoy es posible que ingentes cantidades de información circulen por todo el mundo, poniendo en contacto a millones de personas a la vez. En esta revolución, la digitalización, tecnología por la cual los procesos analógicos y los objetos físicos se convierten al formato digital, ha adquirido un especial protagonismo, convirtiéndose en un fenómeno global imparable que desde la segunda década del siglo XXI ha crecido exponencialmente, hasta llegar a atravesarlo todo. Los efectos de la digitalización en la sociedad son profundos y multidimensionales. No hace falta recurrir a los datos para percibir la penetración y la transversalidad de la digitalización en la sociedad. Hoy es inimaginable una forma de vida ajena a las nuevas tecnologías y la digitalización, porque son necesarias para desenvolvernos en un mundo en el que lo digital, virtual, forma parte de la realidad. Según Eduardo Bicer, la modernidad ha promovido una penetración transversal de las tecnologías a todos los ámbitos de las prácticas sociales e institucionales, hasta el punto de que hoy debemos hablar de las organizaciones sociales e institucionales como sistemas sociotécnicos, no solamente como específicos de la producción económica, sino como un modo de articulación de las múltiples dimensiones de la vida social en tanto prácticas sociotécnicas. El tipo de cultura nacida de la revolución digital, la cultura digital, se caracteriza como la sociedad en la que nace y se desarrolla por la globalización, la digitalización y la conectividad ubicua, es decir,
por disponer de tecnología en todas partes y en todo momento. En palabras de Gladys Riverón, el hardware y el software, es decir, lo tangible y lo intangible de las nuevas tecnologías, operan como condición de posibilidad para el desarrollo de la cultura digital. Una cultura que no solo es simbólica, sino también material. Se plasma tanto en modos de pensar como en modos de hacer, y necesita tanto de entornos mentales, hipertextos, entornos simbólicos digitales, como de aparatos mediadores, interfaces, materiales electrónicos, teclado, cascos, ratón. En el núcleo de la cultura digital están sobre todo las TIC e Internet, que han modificado nuestras prácticas sociales. También son pilares fundamentales las redes sociales y la comunicación digital, que han cambiado nuestra forma de compartir y consumir contenidos digitales y que se constituyen como verdaderas plataformas de comunicación y herramientas muy poderosas para la difusión del conocimiento y la cultura. El medio digital ha facilitado el acceso a los bienes culturales y ha permitido la creación y distribución de contenidos de manera más eficiente y amplia. Por otro lado, en el actual contexto cultural, las nuevas prácticas sociotécnicas son cada vez más importantes. La cultura digital no solo se consume, sino que se reproduce y se reinterpreta. Solo tiene sentido en la medida en que la usan y la practican los actores sociales, que son consumidores de bienes culturales, pero que al mismo tiempo interactúan con ellos y los producen. Además, los nuevos instrumentos tecnológicos producen nuevas formas de conocimiento. Las nuevas TIC, las redes sociales, la robótica y la inteligencia artificial son cada vez más importantes en la educación, sobre todo en la universidad, donde ninguna de sus misiones queda al margen de la transformación digital. Otras características de la cultura digital son la interactividad, la construcción colaborativa del saber, la libertad de expresión y la difusión del pensamiento, la capacidad para buscar y gestionar la información y el aprendizaje por los propios medios, la generación de grupos en los que se comparten intereses fuera del contexto social y geográfico, el desdibujamiento de las fronteras entre profesiones, áreas de conocimiento, instituciones y nacionalidades, y la colaboración con otros para mejorar las brechas sociales y culturales. La digitalización, en fin, se ha asimilado en todos los ámbitos de la sociedad y se ha hecho tan omnipresente que se ha llegado a afirmar que ya no cabe hablar de efectos de la digitalización en la sociedad, porque digitalización y sociedad forman parte de un continuo, son la misma cosa. Dicho esto, surge una pregunta. ¿Qué hace un patrimonio como tú en una sociedad como esta? A mí se me ocurren tres respuestas. Sobrevivir, salir del armario y hacer nuevos amigos. Empecemos por lo más básico, sobrevivir. La vida de los libros se ve amenazada por muchos factores, entre ellos el uso, la manipulación. Para los bibliotecarios ha sido siempre un dilema facilitar la consulta de los ejemplares y a la vez salvaguardarlos, es decir, preservar su materialidad, que es el soporte en que se sustentan los contenidos. Evitar la manipulación de los libros contribuye a prolongar su vida. Así, en el pasado, se han utilizado diversas técnicas de reproducción para facilitar el acceso al contenido de ejemplares valiosos, frágiles o deteriorados, sin necesidad de tenerlos en las manos. La fotografía, la microfilmación, la fotocopia y, por supuesto, las ediciones facsimilares crean copias de mejor o peor calidad que duplican no solo el contenido de un documento original, sino la imagen concreta en que se materializa. Estas reproducciones preservan a la vez el original físico, porque no se manipula, y su contenido. Si un día uno de estos originales se pierde, se estropea, desaparece, queda su copia. La digitalización es otra técnica de reproducción y hace tiempo que las bibliotecas digitalizan su fondo antiguo con fines de preservación. Al principio, las copias digitales se guardaban en distintos tipos de hardware de almacenaje y los investigadores los consultaban en los ordenadores de las bibliotecas. Podría decirse que la digitalización era una técnica más de reproducción, aunque ofrecía ventajas muy interesantes,
Las copias digitales podían descargarse, enviarse por correo electrónico, modificarse con software de tratamiento de imágenes o someterse a programas de reconocimiento óptico de caracteres, lo que facilitaba el trabajo con los documentos. Pero desde finales del siglo XX se han desarrollado tecnologías que facilitan la gestión y la difusión de gran cantidad de documentos pertenecientes al patrimonio cultural, que han encontrado oportunidades únicas para salir del armario y darse a conocer. La digitalización no tiene parangón en cuanto a difusión se refiere. Hoy las bibliotecas pueden difundir sus fondos por todo el planeta y las personas con acceso a Internet se convierten en usuarios potenciales. Para que esto sea así, hay que generar recursos de contenido digital y ponerlos a disposición, es decir, hay que crear colecciones o bibliotecas digitales. Y en palabras de Herrera Morillas, el libro antiguo es un candidato perfecto para construir bibliotecas digitales, ya que éstas permiten salvaguardar los fondos antiguos y facilitar su consulta. Y por otro lado, estos fondos no plantean problemas en relación con los derechos de autor, ya que prácticamente todos están en dominio público. Pero ¿cómo se accede a estas colecciones digitales? En España, casi todas las universidades que tienen colecciones digitales de fondo antiguo, que no son todas, las alojan en sus repositorios institucionales. Los repositorios institucionales son bibliotecas digitales que reúnen, preservan y difunden de forma organizada y en acceso abierto la producción científica de sus instituciones. Los repositorios nacieron para facilitar el intercambio de conocimiento entre investigadores y para dar a conocer los resultados de sus investigaciones, pero no sirven solo para dar acceso a la información científica. En realidad pueden albergar todo tipo de materiales siempre que se expresen digitalmente. Los repositorios universitarios españoles actualmente reúnen documentos digitales muy diversos: documentación institucional, producción científica del personal docente e investigador, trabajos académicos, o sea, tesis doctorales, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, material docente, recursos audiovisuales, datos de investigación, biblioteca digital, revistas científicas, publicaciones universitarias, archivo universitario, en fin, la lista es interminable. Todo ello, eso sí, organizado normalmente en comunidades, subcomunidades y colecciones. Hasta la semana pasada, si los he comprobado bien, de los 77 repositorios institucionales universitarios españoles que recoge el directorio de la Red Española de Bibliotecas Universitarias, REDIUM, 36 albergan documentos bibliográficos antiguos con distintas denominaciones, diversos niveles de visibilidad y diferente organización interna. Por cierto, el modo en que se organizan los fondos dentro del repositorio es importantísimo, pues puede contribuir a su difusión u obstaculizarla, por lo que resulta fundamental diseñar una jerarquización que ayude a encontrar fácilmente lo que se busca. En algunos repositorios, los documentos de fondo antiguo están diseminados por diversas comunidades, entre otros fondos, pero en la gran mayoría se agrupan en comunidades o subcomunidades, unas veces más visibles que otras. La denominación más común para estas comunidades es fondo antiguo, aunque también aparecen, entre otras, fondo histórico, biblioteca patrimonial, fondo digitalizado, biblioteca histórica. Los documentos de estas comunidades o subcomunidades se organizan en colecciones, de forma diferente en cada repositorio, aunque abunda el criterio cronológico. En general, los registros bibliográficos de los catálogos en línea de las bibliotecas enlazan con las versiones digitales del fondo antiguo del repositorio, pero no en todos los casos se puede ir desde la versión digital al registro bibliográfico del catálogo. También difiere el modo en que se visualizan los archivos digitales, pues en muchos casos la visualización implica la descarga del archivo y en otros el documento puede examinarse en la pantalla sin necesidad de descargarlo. En todos los casos, en todos, los archivos digitales se ofrecen en acceso abierto y gratuitamente. Por otro lado, los repositorios disponen de contadores de visitas y descargas, lo que aporta cierto control sobre el número y la procedencia de los accesos a los documentos. Esta información es muy relevante para conocer cuánto y dónde se difunde el patrimonio bibliográfico y qué fondos son los que más interesan a los usuarios. Además,
Si se atribuye un valor económico teórico al servicio prestado con la visualización o la descarga de los archivos, los contadores pueden servir también para dar idea del impacto económico y social de las colecciones patrimoniales. Por ejemplo, el calculador económico de los servicios prestados por las bibliotecas del CSIC cifra en 13 euros el valor de cada descarga, aunque no cobra, por supuesto, por ninguna de ellas. Finalmente, no hay que olvidar que aunque las copias digitales del fondo antiguo contribuyen a la preservación de los ejemplares originales, los archivos digitales también deben preservarse. Pues bien, los repositorios garantizan, cuando es necesario, la actualización de los formatos y la migración tecnológica. Vamos a ver todo esto en tres ejemplos de repositorios universitarios con fondo antiguo, tres ejemplos que se parecen, pero que también presentan diferencias interesantes. Vamos a ver el de Oviedo, el de Valladolid y el de Sevilla. Empezamos por el de casa. El repositorio RUO, el repositorio institucional de la Universidad de Oviedo, que se llama RUO, tiene en la página de inicio cuatro iconos que enlazan con cuatro comunidades del repositorio, aunque en realidad se organiza en cinco, cada una con sus comunidades y colecciones. Vemos las comunidades, si no se leen desde atrás, son actividad institucional, investigación, patrimonio bibliográfico digitalizado, llamado Digibuo, producción bibliográfica de Uniobi, que se llama Copila, y trabajos académicos. El fondo antiguo digitalizado está en la comunidad llamada Digibuo. Esta comunidad tiene tres subcomunidades y cinco colecciones. Las tres subcomunidades son Fondo Daniel Moyano, Fondo Ignacio Patac e Historia de la Universidad de Oviedo. Y las colecciones, que son seis, no cinco, Cancioneros, Heráldica y Genealogía, Fondo Antiguo, Gineta, Historia del Derecho, Pliegos de Teatro y Prensa Histórica. Estas comunidades, subcomunidades y colecciones responden a distintos proyectos de digitalización abordados en diferentes momentos, salvo la colección Fondo Antiguo, que reúne un conjunto heterogéneo de documentos, la mayoría digitalizaciones hechas para responder a necesidades puntuales de los usuarios, especialmente de préstamo interbibliotecario. Cuando se entra en una colección, los documentos aparecen ordenados bajo el epígrafe envíos recientes, empezando por el envío más reciente y en orden descendente, pero pueden ordenarse por otros criterios, fecha de publicación, autores, títulos y materias, en orden ascendente o descendente en los cuatro casos. También se puede escoger el número de documentos que se quieren visualizar en cada página, de 5 a 100. En el catálogo en línea de la BUO, de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, que diré BUO para abreviar, los registros bibliográficos de los documentos digitalizados tienen un enlace que lleva directamente a la versión digital del repositorio. Creo que se ve aquí, ¿no? Digamos, este sería la ficha, el registro de un libro que tiene versión digital, pues aquí, al pinchar aquí, aparece el repositorio, el espacio del repositorio. Bien, lleva un enlace que lleva directamente a la versión digital del repositorio. Pero es un viaje solo de ida, porque desde el repositorio no se puede enlazar a los registros bibliográficos del catálogo. En cuanto a la visualización de los documentos, se realiza a través de la descarga del archivo PDF correspondiente. Bien, pasamos al de Valladolid. El repositorio documental de la Universidad de Valladolid se parece mucho al de Oviedo, pero se organiza en áreas documentales, una de las cuales corresponde al fondo antiguo. Lo vemos ahí en la flecha, el cual se divide en cinco colecciones. No sé si se ven, pero son impresos, incunables e impresos raros, legajos, manuscritos y papeles del Colegio Mayor de Santa Cruz. Cuando se entra en una colección, las posibilidades son muy semejantes a las de RUO. Los documentos aparecen también ordenados bajo el epígrafe envíos recientes, también se pueden ordenar por otros criterios y se puede escoger el número de documentos que se quieren visualizar en cada página. En ese sentido sería como el de Oviedo. Pero en la Universidad de Valladolid, en el repositorio, cada colección dispone de una columna llamada Descubre, que he desplegado en esta parte, que ofrece diversos criterios para refinar la búsqueda. En el caso concreto de la colección de fondo antiguo, la búsqueda se puede refinar por autor, lugar de impresión, antiguos poseedores, fecha,
formato, encuadernación y guardas. Me parece curiosísimo, pero bueno, es así. En el catálogo en línea de la Universidad de Valladolid, los registros bibliográficos de los documentos digitalizados también enlazan con la versión digital del repositorio, pero en el repositorio no se puede enlazar con los registros bibliográficos del catálogo, tal como sucede en Oviedo. Bueno, y ahora nos vamos al sur para ver el depósito de investigación de la Universidad de Sevilla, que se llama IDUS. En este repositorio cambian algunas cosas. Este repositorio consta de 6 comunidades, una de ellas denominada Patrimonio Bibliográfico. Esta comunidad está estructurada en 7 colecciones, según un criterio fundamentalmente cronológico que utilizan también bastantes repositorios universitarios. Vemos manuscritos, obras del siglo XV, del XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, de lo que deduzco que esta universidad considera que es fondo antiguo, pues o lo que tiene 100 años o lo inferior o lo anterior a 1958. Cuando se entra en una colección, los documentos aparecen ordenados como en Oviedo y Valladolid por la fecha de envío, pero pueden listarse también por otros criterios, en este caso, fecha de publicación, autores, títulos, materias, agencias financiadoras y premiados. Como en otros casos, tengo que decir que pinché en premiados y no había nada, o sea que es que deben estar esperando todavía los premios. Como en otros casos, los listados pueden aparecer en orden ascendente o descendente y se puede elegir cuántos documentos se quieren visualizar por página. Ahora bien, los registros bibliográficos del catálogo en línea de la Biblioteca de Sevilla enlazan con sus versiones digitales en el repositorio y estas enlazan también con sus correspondientes registros bibliográficos del catálogo. Es, por tanto, digamos, un camino de ida y vuelta. En los ejemplos vistos hasta ahora, la comunidad que reúne el fondo antiguo aparece en la página de inicio del repositorio, es decir, en un primer nivel de visibilidad. Pero no siempre es así. De hecho, prácticamente en la mitad de los repositorios, el fondo antiguo aparece en un segundo nivel. Es lo que sucede, por ejemplo, en Minerva, el repositorio de la Universidad de Santiago de Compostela, donde el fondo histórico y documental se visualiza en un segundo nivel, ya que es una subcomunidad de la comunidad biblioteca, que es la que aparece en la página de inicio. Como vemos, casi todas las universidades españolas con fondo antiguo digitalizado lo alojan en su repositorio institucional junto a otros fondos, pero no todas. Hay otras posibilidades que, en mi opinión, aportan mucha visibilidad al fondo antiguo y, por tanto, proporcionan también mayor difusión. Me refiero a los denominados repositorios patrimoniales. En palabras de María Osuna y María Pilar Rodríguez, los repositorios patrimoniales son un tipo de biblioteca digital que ofrece un modelo de servicio de gestión de contenidos interoperable que ayuda a la preservación y difusión de colecciones especiales patrimoniales. Estas colecciones, así organizadas en repositorios patrimoniales, se ofrecen en apartados específicos denominados colecciones. Las colecciones patrimoniales digitalizadas a las que dan acceso estos repositorios pueden ser de muy diversos tipos. Según estas autoras, el repositorio patrimonial, con un marco mínimo establecido como recurso en línea y un impacto máximo en términos de acceso, ofrece una imagen de la institución comprometida con su patrimonio, y esto aumenta tanto la visibilidad del patrimonio como la de la institución. Veamos dos ejemplos de repositorio patrimonial. Hay que decir que son de bibliotecas que tienen mucho, mucho fondo antiguo. El de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona y el de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Bien. BIPADI es la Biblioteca Patrimonial Digital de la Universidad de Barcelona y cuenta actualmente con 66 colecciones activas y 10 en fase inicial. Al entrar en cada colección aparece una breve descripción de su contenido y noticias sobre los ejemplares más valiosos o llamativos. Se añaden además, si procede, pues dependiendo de las colecciones, enlaces a colecciones relacionadas. Los documentos de cada colección se pueden ordenar el listado por título, autor, materia y fecha. Y también se pueden refinar por diversos criterios: materias, autor y fecha de publicación.
Además, desde la colección que se está consultando, se puede ir directamente a cualquier otra sin retroceder, digamos, al índice de colecciones. En el ejemplo, he refinado por Antonio de Nebrija. El resultado son tres obras, entre las que está la que me interesa, Un incunable de 1492. Cuando se consulta un título concreto, en este caso el incunable, entre la información ofrecida en el repositorio aparece como recurso relacionado un enlace al registro bibliográfico del documento original en Cercavip, que es la herramienta de descubrimiento de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, digamos que el catálogo. Y desde el registro bibliográfico de Cercavip se puede enlazar con la versión digital de Bipadi. El documento puede visualizarse de diferentes formas, hay dos maneras de visualizar el documento, y también se puede descargar. La Biblioteca Digital Complutense es otro ejemplo de repositorio patrimonial y organiza sus fondos en colecciones documentales y colecciones temáticas. Hay 8 colecciones documentales, manuscritos, incunables, impresos, fotografías, grabados y dibujos, mapas y planos, tesis doctorales históricas y música. Imaginad qué fondo tienen para poder permitirse el lujo de todas esas colecciones y tener muchos fondos dentro. Y luego además hay 10 colecciones temáticas llamadas Tesoros, Fondo Personal de Rubén Darío, Piranesi, Libros y Estampas Japonesas, Cuentos de Calleja, Protociencia Ficción, Memorias de Balnearios, Archivo Histórico del Partido Comunista de España y Dibujos de Academia. Algunas colecciones se subdividen a su vez en otras. Dentro de cada colección, los documentos pueden ordenarse por fecha, título y autor en orden ascendente y descendente. Y una vez seleccionado el documento, puede visualizarse, descargarse y compartirse. Vemos que aquí que se ve ver datos completos, es decir, la ficha es muy sencilla, pero luego los datos completos se pueden visualizar pinchando aquí. Y esta es la manera de visualizar el documento, que puede visualizarse, como digo, descargarse y compartirse. Vemos pues que la creación y el mantenimiento de colecciones y repositorios patrimoniales revela el interés y el compromiso de una institución con su patrimonio y su difusión. Y garantizar la calidad de los contenidos patrimoniales del repositorio es fundamental para acercar a los usuarios y dar a conocer el patrimonio bibliográfico. Porque el repositorio, en muchas ocasiones, yo diría que ahora casi en todos los casos, actúa como un intermediario entre los usuarios y la colección física de la biblioteca. Ahora bien, todas estas colecciones de fondo antiguo alojadas en repositorios institucionales y patrimoniales, por muchos que sean los archivos digitales a los que dan acceso, son pequeñas islas donde el patrimonio bibliográfico queda disperso, lo que al final dificulta la búsqueda de los documentos y por tanto su difusión. Esta dispersión intenta solucionarse con recolectores de repositorios, así se llaman. Es decir, portales que recolectan los metadatos de los objetos digitales de distintos repositorios, los indexan y los hacen accesibles, permitiendo visualizar dichos objetos digitales a través de enlaces que dirigen a los repositorios de las instituciones propietarias, todo lo cual es posible porque los repositorios son interoperables. Esto es lo que hace Recolecta, el recolector de ciencia abierta, que es el agregador nacional de repositorios científicos de acceso abierto. Pero las plataformas que nos interesan desde el punto de vista del patrimonio bibliográfico son Hispana y Europeana. Hispana es el portal de acceso al patrimonio digital español y el agregador nacional de contenidos Europeana, de la que hablaré enseguida. Está en funcionamiento desde 2006 y sus dos objetivos son proporcionar acceso al patrimonio cultural y científico español y agregar a Europeana el contenido de las instituciones que lo deseen, aumentando la visibilidad y la reutilización de las colecciones. De este modo, se benefician tanto los propietarios de los objetos digitales agregados como el público que puede acceder a ellos. Es decir, desde aquí se puede acceder a los objetos digitales de un montón de instituciones. Porque Hispana reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos españoles. Entre ellas, entre estas colecciones, destacan los repositorios institucionales de las universidades españolas y los de las bibliotecas digitales de las comunidades autónomas,
que ofrecen acceso a conjuntos cada vez mayores de todo tipo de materiales del patrimonio bibliográfico español. E hice una búsqueda en Hispana, busqué el baladro del sabio Merlín con sus profecías, que es un incunable que tenemos en la universidad, y en el cajetín de búsqueda remite a dos documentos que tienen esas palabras. Aparece una especie de registro, pero para visualizar el documento, este documento, digamos, no está en Hispana, está en el repositorio de la Universidad de Oviedo. Es decir, Hispana lo que hace es enlazar con los repositorios, digamos, propietarios. Bien. Europeana es la Biblioteca Digital Europea de Acceso Libre. Su origen está en la llamada Agenda de Lisboa, que pretendía fomentar en la Unión Europea una economía dinámica y competitiva basada en el conocimiento. En 2005, 6 jefes de Estado y de Gobierno, incluido el de España, solicitaron a la Comisión Europea la creación de una biblioteca digital donde se recogiera y diera acceso al patrimonio cultural de Europa. En la estrategia I-2010 se incluyó la iniciativa Bibliotecas Digitales, y en 2007 la Red Europea de Bibliotecas Digitales, EDELNET, comenzó a crear un prototipo de biblioteca digital que culminó con la puesta en marcha de Europeana el 20 de noviembre de 2008, con 2 millones de objetos digitales. Actualmente supera los 58 millones. Europeana reúne archivos digitales proporcionados por instituciones culturales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y su funcionamiento se basa en la colaboración de sus agregadores, como Hispana. Sus fondos incluyen todo tipo de bienes culturales en más de 40 idiomas. Bien, como hemos visto, los principales objetivos de la digitalización de las colecciones de fondo antiguo son preservar los documentos originales, facilitar el acceso a las copias digitales y difundir la información, algo que hacen muy bien los repositorios. Pero la digitalización y las nuevas tecnologías permiten que los fondos bibliográficos se relacionen con los usuarios de muchas más formas y, por tanto, que hagan nuevos amigos. Veamos algunas posibilidades. Las bibliotecas universitarias, desde siempre, han organizado muchas exposiciones para mostrar sus colecciones de fondo antiguo al público en general, poniendo así en contacto a personas y libros que quizá de otra forma no lo habrían hecho. Pero las exposiciones presenciales son perecederas. No importa el trabajo que lleven detrás, ni la inversión económica realizada. Llegada la fecha de clausura, se acaban. Y en el mejor de los casos, dejan tras de sí un buen catálogo en papel al que accede un número limitado de personas. No obstante, la digitalización permite realizar exposiciones virtuales, paralelas o no a exposiciones físicas, que se difunden a través de las páginas web de las bibliotecas que las organizan y que no tienen fecha de caducidad. Pueden visitarse en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo y a través de cualquier dispositivo. Algunas bibliotecas universitarias tienen espacios específicos para mostrar sus exposiciones virtuales. Uno de ellos, es el de la diapositiva, es ExpoBus, el espacio para las exposiciones virtuales de la Universidad de Sevilla. A fecha de hoy, da acceso a 35 exposiciones, 27 de ellas de fondo antiguo. Esta sería una de las, el aspecto que tiene una de las exposiciones con sus diferentes secciones. Y esta, Códices Medievales en la UES, en la Universidad de Sevilla, fue precisamente la que inauguró este espacio virtual de exposiciones. Otro espacio dedicado a exposiciones virtuales es el que tiene el CRAI, Biblioteca de Fons Antic, o sea, Biblioteca de Fondo Antiguo, de la Universidad de Barcelona, donde se exhiben actualmente 37 exposiciones de fondo antiguo. Entre ellas, Malferits, Malheridos, un proyecto expositivo de Revium en el que participamos varias bibliotecas universitarias con exposiciones presenciales y virtuales. La Universidad Complutense tiene libros antiguos en varias de sus bibliotecas, pero es la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla la que alberga la inmensa mayoría del patrimonio bibliográfico antiguo y también ofrece en su web exposiciones virtuales. Pueden visitarse las realizadas desde 1999 hasta ahora, es decir, 95 exposiciones y 15 microexposiciones.
La Biblioteca de la Universidad Complutense también hizo una versión digital de la exposición Malheridos, que merece la pena visitar. En cuanto a la Universidad de Oviedo, volvemos a casa, contamos con un espacio llamado Gaudeo, que puede considerarse una exposición permanente de bienes patrimoniales universitarios. Está bastante paralizada. Gaudeo se organiza en dos secciones, Gaudeo Ars, patrimonio, mueble, y Gaudeo Lápiz, edificios. En Gaudeo Ars, los objetos digitales se organizan en diferentes secciones, escultura, pintura y obra gráfica, mobiliario, otros y finalmente libros. La información dedicada a libros describe brevemente el documento correspondiente, pero desde aquí no se puede enlazar con la versión digital de la obra en el repositorio, que en muchos casos la tiene. Bien, hemos dicho que las redes sociales son uno de los pilares de la cultura digital. Todas las bibliotecas universitarias tienen redes sociales, pero solo algunas han creado blogs para dar a conocer su patrimonio bibliográfico, como la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y el CRAI, Biblioteca de Fontsantique de la Universidad de Barcelona. Veréis que muchas cosas son de Sevilla, Barcelona y la Complutense porque son muy activos en cuanto a proyectos de fondo antiguo. También hay bibliotecas con canales de YouTube en los que difunden vídeos relacionados con el fondo antiguo de sustitución, como por ejemplo este de Tesoros Bibliográficos de la BUS, de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. El proyecto Directo al Patrimonio de la Universidad de Oviedo es una iniciativa que quiere dar acceso a diversos tipos de bienes patrimoniales de la Universidad Asturiana, entre los que se incluye, por supuesto, el patrimonio bibliográfico, por lo que ya se han realizado varios vídeos sobre ejemplares de fondo antiguo que están dispersos entre los vídeos sobre otros bienes patrimoniales. Si os fijáis, el 11, el 21, el 39, el 41, el 43, el 49, es decir, estamos entre otro montón de bienes patrimoniales. Hace unos años también se grabaron vídeos sobre ejemplares destacados del fondo antiguo de la ABUO en el que participaron expertos en libro antiguo y en literatura. Estos vídeos están en el canal de YouTube de la Universidad de Oviedo, dispersos entre el resto de los vídeos de todo tipo. Pero hay más. Las bibliotecas universitarias han desarrollado iniciativas lúdicas para acercar el patrimonio bibliográfico al público en general. Por ejemplo, la Biblioteca de la Universidad Complutense edita todos los años un calendario con imágenes del patrimonio bibliográfico y cada mes publica una propuesta de puzzle para completar la imagen correspondiente. Otro ejemplo de iniciativa lúdica lo proporciona la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, que colabora cada año con el Movimiento Internacional Color Our Collections, que difunde el patrimonio bibliográfico de museos, bibliotecas y otras instituciones culturales, ayudando a concienciar a la sociedad de la importancia del patrimonio bibliográfico. La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza participa cada año con un nuevo volumen de láminas para colorear, procedentes de su patrimonio bibliográfico. Actualmente se pueden descargar 9 volúmenes desde 2006 hasta 2024. Como estamos viendo, la digitalización contribuye a la democratización del conocimiento porque no se dirige solo a la investigación, sino también al público no especializado que tiene interés en interactuar con la cultura a través de sus dispositivos. Pero además, la digitalización abre las puertas a nuevas iniciativas muy interesantes, veremos, que representan una oportunidad para involucrar a la sociedad en el proceso de investigación. Transcriuma es un proyecto de colaboración promovido por la Biblioteca de Cataluña y abierto a la participación de otras instituciones, cuyo objetivo es mejorar el acceso a los contenidos digitales. Forma parte de los llamados proyectos de participación ciudadana basados en la colaboración entre instituciones y sociedad. Se trata de un portal donde personas voluntarias transcriben en línea los documentos históricos que los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres no pueden interpretar. El funcionamiento es sencillo. Un servidor muestra el documento que hay que transcribir y proporciona un espacio para ingresar el texto. Las transcripciones completadas y, por supuesto, revisadas, se incorporan a los metadatos de las colecciones digitales de la Memoria Digital de Cataluña o de otros repositorios semejantes, lo que permite hacer búsquedas por cualquier palabra del texto,
mejorando los resultados de la búsqueda y facilitando el acceso a los documentos. El CRAI de la Universidad de Barcelona participa en este proyecto, que considera un ejemplo destacado de ciencia ciudadana. Transcriuma proporciona a la Biblioteca de la Universidad de Barcelona un nuevo canal de comunicación con la ciudadanía, facilita el trabajo a los investigadores, redefine el papel de los profesionales de la información, acentúa los beneficios de la digitalización y atrae nuevos usuarios a la biblioteca. Apadrina un documento es un proyecto de apadrinamiento que da la oportunidad de colaborar en el proceso de restauración y digitalización del Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Quienes colaboran en este proyecto, evidentemente donando dinero, se convierten en padrinos de la biblioteca universitaria y disfrutan de ventajas fiscales porque se les entrega un certificado de donativo o colaboración empresarial con el que pueden aplicar deducciones en la declaración de la renta. En pocas palabras, es una iniciativa de cofinanciación para hacer frente a los elevados gastos de conservación del patrimonio bibliográfico antiguo. Hay que tomar nota de esto. Para finalizar este apartado, quiero hablarles de un proyecto iniciado hace 4 años y que considero ejemplar en cuanto a las posibilidades que tiene la relación entre sociedad digital y fondo antiguo. El CRAI de la Biblioteca Fons Antic de la Universidad de Barcelona ha llevado a cabo diferentes iniciativas de difusión de la colección desde una perspectiva de género, iniciativas enmarcadas en diversas actividades de apoyo a la docencia y a la investigación. Entre sus objetivos, cuando empezó esto, estaba aumentar el número de usuarios de la biblioteca universitaria, que había descendido mucho. La primera iniciativa fue organizar en 2020 unas jornadas internacionales, el Fondo Antiguo y la Universidad de Barcelona con perspectiva de género, esto dicho en catalán, cuyo objetivo era desvelar posibilidades de estudios históricos que diesen visibilidad a las mujeres a partir de los propios fondos. Como valor añadido, las jornadas estuvieron estrechamente vinculadas con la exposición virtual paralela del mismo título. 2 años después, el CRAI Fons Antic publicó un recurso web llamado Mujeres en el Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona, con la intención de visibilizar a las mujeres autoras, impresoras y antiguas poseedoras localizadas en la colección bibliográfica de la Universidad de Barcelona, ofreciendo un punto de acceso centralizado con entidad propia y evitando así que quedasen diluidas en el catálogo general. Actualmente, este recurso incluye 471 entradas. En otoño de 2023 se inició otro proyecto vinculado a la Wikipedia, el Wikiproyecto Antiguas Poseedoras en el CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona, una iniciativa de colaboración docente interdisciplinar coordinada por una profesora del Departamento de Historia Moderna y por la biblioteca, que comenzó con un proyecto piloto de la asignatura Género e Historia del grado de Historia. Se trata de localizar datos biográficos de una selección de antiguas poseedoras localizadas en el fondo de la Universidad de Barcelona que no tienen entrada en la Wikipedia en catalán. Los bibliotecarios son los responsables de la formación competencial en la búsqueda y evaluación de los recursos de información, pero la iniciativa disminuye algunas brechas de contenido de la Wikipedia e involucra al alumnado en un proyecto de transferencia de conocimiento, evidenciando un compromiso que lleva desde el aula universitaria a la sociedad en general, pasando por la biblioteca. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2023, la Biblioteca de la Universidad de Barcelona publicó un catálogo titulado Propuestas de TFGs y TFMs, trabajos de fin de grado o fin de máster, con perspectiva de género en el CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Propuestas transversales basadas en su fondo antiguo. En él se recogen 17 sugerencias de investigación surgidas tanto del personal bibliotecario como de dos profesoras. El objetivo es que los alumnos reflexionen sobre la experiencia de mujeres y hombres y sobre los discursos de género explícitos o implícitos en las fuentes. Y para ello, los estudiantes deben investigar la presencia femenina en el fondo antiguo de la biblioteca universitaria, tanto en textos como en imágenes. Por otro lado, las dos profesoras que han colaborado en la iniciativa también se han aproximado al fondo antiguo de la biblioteca con una perspectiva de género en algunas de sus asignaturas, tanto de grado como de máster.
Actualmente se está planteando un proyecto colaborativo para ofrecer en abierto la digitalización de manuscritos escritos por mujeres o donde éstas tengan un papel relevante para que sean transcritos por ciudadanos voluntarios. Y finalmente, la Biblioteca Fonsantic está impulsando también la realización de exposiciones con perspectiva de género, virtuales y presenciales, para dar más visibilidad a sus fondos. No se pueden poner en práctica más iniciativas en torno a un proyecto. Pues bien, después de este paseo por las nubes, toca poner los pies en el suelo. Concretamente, en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, poseedora y custodia de un gran y valiosísimo fondo antiguo, albergado en su mayor parte en la Biblioteca Central, de la que soy responsable. Entre los ejemplos mostrados, ya he incluido las herramientas de la BUO para preservar y difundir nuestro patrimonio bibliográfico a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Pero creo que podemos mejorar lo que ya tenemos y ampliar nuestras estrategias. Si se tratara de soñar, diría que podríamos poner en marcha todas las iniciativas que se han expuesto aquí, pero prefiero ser realista y compartir algunas propuestas que estoy casi segura de que podemos abordar. Creo que una biblioteca como la RUO, que ha conseguido reunir en torno a 50.000 ejemplares de fondo antiguo después de haber perdido la totalidad de su colección bibliográfica en octubre de 1934, tiene que acrecentar el número de documentos alojados en DigiBuo. Así pues, hay que digitalizar muchos más ejemplares. De momento me planteo dos proyectos. Por un lado, catalogar y digitalizar todos los volúmenes de manuscritos que aún no tienen versión digital, ya que por su condición de ejemplares únicos, los manuscritos de una biblioteca no se encuentran digitalizados en ninguna otra. Un proyecto así, evidentemente, requiere personal especializado externo y, por tanto, mucha financiación. Lo mejor, sin duda, sería contar con presupuesto propio, pero también es posible pedir subvenciones públicas y, por qué no, recurrir a la financiación ciudadana al estilo de apadrinar un documento. Por otro lado, la BUO tiene una enorme cantidad de folletos antiguos que en su gran mayoría no están reproducidos en otros repositorios, y esto sí que podría ir digitalizándonos el personal de la BUO poco a poco e incorporándolos al repositorio. Cuando hubiera muchos más documentos, en RUO podría revisarse también la conveniencia de mantener las actuales colecciones o estructurar los documentos de otra forma, o buscar el modo de combinar criterios a la hora de hacer búsquedas del tipo cuántos manuscritos del siglo XVIII hay en el repositorio o qué otros procedentes de la librería del Conde de Toreno están digitalizadas y alojadas en RUO. En todo caso, los archivos digitales deben disponer de buenos y abundantes metadatos. En cuanto a la difusión del fondo antiguo a través de los vídeos divulgativos, la Universidad de Oviedo cuenta con un servicio de medios audiovisuales en el que trabajan muy buenos profesionales, así que debemos seguir grabando vídeos para dar a conocer nuestro patrimonio bibliográfico. Pero habría que agruparlos, de algún modo, para que no queden perdidos en el canal de YouTube entre otros vídeos o enlazarlos desde la web de la BUO de alguna manera. Por otro lado, no sé si la Galería Gaudeo sigue creciendo o va a seguir haciéndolo, pero si los libros expuestos allí tienen una versión digital alojada en RUO, habría que crear enlaces para ir desde Gaudeo al repositorio y visualizar el texto completo del documento. Bien, esto es lo que tenemos y ahora creo que podemos hacer más. En primer lugar, me parece fundamental poder realizar exposiciones virtuales. En los últimos años, la BUO organizó dos exposiciones presenciales de gran éxito. La primera se llevó a cabo en 2020 bajo el título La Biblioteca de la Universidad de Oviedo, 1770-2020, 250 años abriendo puertas al conocimiento. Fue una gran exposición, de la que solo quedan un catálogo editado en papel, cuya versión digital afortunadamente está alojada en RUO, un vídeo promocional y una infografía de la historia de la biblioteca de la Universidad de Oviedo, que también están en el repositorio. 2 años después, y esto a mí me duele mucho, en 2022, por iniciativa del Grupo de Trabajo del Patrimonio Bibliográfico de Revion, se realizó una exposición conjunta titulada Malheridos, la huella del tiempo en las bibliotecas Revion, que se materializó en una exposición virtual alojada en la web de Revion, que es lo que se ve a la izquierda de la diapositiva.
a la que se aportaron ejemplares muchas bibliotecas universitarias, incluida la de Oviedo. Es una exposición muy bonita para quien la quiera, para quien tenga interés. Algunas bibliotecas organizamos además exposiciones presenciales paralelas y otras, las menos, las acompañaron con exposiciones virtuales, entre ellas la Biblioteca de la Universidad de Barcelona y la Complutense, tal como hemos visto. La exposición de Oviedo tuvo tanto éxito que hubo que retrasar su fecha de clausura. Se mostraron casi 200 ejemplares malheridos por el paso del tiempo. Los bibliófagos, el mal uso, el vandalismo, los enfrentamientos bélicos, la censura. Pero tampoco queda nada de ella, salvo una guía más que un catálogo de los daños que pueden sufrir los libros a lo largo de su vida y que afortunadamente también se puede encontrar su versión en el virtual en el repositorio. Ninguna de estas exposiciones tuvo versión digital porque no contábamos con el software adecuado, un software que cuesta entre 6.000 y 8.000 euros y que podría usar toda la universidad, no solo la biblioteca. Creo que las autoridades académicas tendrían que pensar en los beneficios que reportaría invertir en una herramienta que permite que el resultado del trabajo realizado pueda consultarse sin fecha de caducidad en cualquier parte del mundo y en todo momento. No obstante, de todo lo visto hasta ahora sobre digitalización y fondo antiguo, las iniciativas fruto de la colaboración entre bibliotecarios y docentes son sin duda las más potentes. La Biblioteca Central de la Universidad, por supuesto, colabora con el personal docente e investigador, pero creo que tímidamente. Desde hace unos años, los profesores del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia y Arte programan una visita guiada a la Biblioteca Central para que sus alumnos conozcan un poco los fondos que albergamos. Ya se han realizado algunos trabajos fin de máster sobre ejemplares de nuestra colección patrimonial. Y dentro de unos días, sin ir más lejos, una investigadora, Covadonga Miravalles, defenderá su trabajo fin de máster sobre las encuadernaciones mudéjares de nuestro fondo. Tenemos nada más y nada menos que 30. Colaboramos, digo, pero hay que ir más allá. Sería magnífico trabajar con docentes y proponer cada año, como hacen en la Universidad de Barcelona, unas cuantas propuestas de TFGs y TFMs, aunque fueran pocas, que incluyeran manejar nuestro fondo antiguo, sumergirse en él y encontrar lo que esconde. Otra posibilidad de colaboración es organizar exposiciones conjuntamente. El año que viene, por ejemplo, se cumple el 50 aniversario del primer año internacional de la mujer. La Biblioteca Central podría organizar, junto con el Instituto Universitario de Género y Diversidad, una exposición que mostrase las mujeres presentes en nuestro fondo patrimonial, bien sean aparecen como autoras, como materia, como poseedoras, y hacer lo posible para que dicha exposición tuviera una versión digital. Pero creo que la Biblioteca Central, en concreto, que es la que me afecta, debe colaborar con docentes e investigadores, sobre todo para indagar posibilidades de investigación en nuestro fondo antiguo. Porque apoyar la investigación de la universidad no es solo ni fundamentalmente ayudar a rellenar formularios para los exenios y las acreditaciones, sino proporcionar y facilitar contenidos que puedan estudiarse, y el fondo antiguo está lleno de ellos. Estoy convencido de que nuestras colecciones patrimoniales pueden contribuir poderosamente a las llamadas humanidades digitales. Pueden proporcionar valiosos corpus de titularidad pública y, por tanto, accesibles a todo el mundo para trabajar con inteligencia artificial, de la que no hemos hablado porque merecería al menos un ciclo de conferencias, igual que las humanidades digitales. Y pongo solo dos ejemplos de investigación con inteligencia artificial, no de nuestra universidad, para la que es imprescindible trabajar con grandes corpus documentales. Hace poco se dio la noticia de que se había identificado una nueva comedia de Lope de Vega titulada La francesa Laura, que se hallaba como obra anónima en el fondo de manuscritos de la Biblioteca Nacional de España. Su descubrimiento fue posible gracias a la colaboración de varios grupos de investigación, algunos universitarios, y la plataforma Transcribus, un proyecto que permite reconocer texto automáticamente, editarlo, colaborar e incluso entrenar inteligencia artificial personalizada para digitalizar e interpretar documentos históricos de cualquier forma. Otro ejemplo es un proyecto en el que está implicada la Universidad de Alicante llamado Polifonía, revalorización del fondo de música mensural en bibliotecas digitales españolas mediante inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar
una herramienta digital que permita el tratamiento, la transcripción, la digitalización y la divulgación de partituras de música antigua entre las bibliotecas españolas aplicando reconocimiento óptico de música, una tecnología basada en inteligencia artificial que realiza una lectura automatizada de los documentos musicales. Finalmente, quiero compartir algo que está todavía en pañales, y fue que el año pasado se reunió un grupo en el que participaron varios docentes y yo como bibliotecaria de la Biblioteca Central para explorar la posibilidad de trabajar colaborativamente para catalogar los volúmenes manuscritos de la Biblioteca Central que aún no están catalogados, digitalizarlos y alojarlos en el repositorio. En algún momento incluso se habló de transcribirlos. Todavía no hemos empezado a trabajar, pero creo que la iniciativa podría convertirse en un verdadero proyecto de investigación que implicara a docentes, a bibliotecarios, a alumnos y, por qué no, a voluntarios, al estilo del proyecto Transcriume de la Universidad de Barcelona. A partir de esa reunión, el profesor Miguel Calleja me manifestó una demanda muy interesante, que es cómo podría crearse una biblioteca virtual con los documentos medievales de nuestro fondo, que son unos cuantos, transcritos y codificados en lenguaje XML, de manera que pudieran hacerse búsquedas específicas en los textos. Proponía como modelo la Biblioteca Virtual de Manuscritos de Suiza, que es la que aparece en la diapositiva, llamada Ecodices, que digitaliza manuscritos de todas las regiones de Suiza y cuyas descripciones están codificadas en formato XML según el estándar específico para manuscritos. Dicha codificación permite asignar información de metadatos a campos o subestructuras individuales, lo que permite refinar las búsquedas por muchos criterios. Cuando digo muchos, son muchos, y dentro de cada criterio todo tipo de cosas. Pues yo qué sé, se puede decir, quiero buscar manuscritos en los que aparezcan reinas, testamentos en los que aparezcan reinas de tal zona de Suiza en tal margen de años, ¿no? Entonces, si eso está codificado en XML, pues es posible. Pues bien, creo que la BUO podría ser una buena intermediaria para crear algo parecido en nuestra universidad e incluso en nuestra comunidad autónoma. En todo caso, son algunas ideas. Después de esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues creo que se puede afirmar que lo digital y el fondo antiguo sí tienen algo que ver y que, por supuesto, no son enemigos. La digitalización genera unas posibilidades de difusión y estudio antes inimaginables y se constituye en un puente entre los investigadores y la colección física. Porque no hay que perder de vista que lo más importante no es lo que la digitalización puede hacer por y con los fondos patrimoniales, sino los propios fondos, los ejemplares físicos, los documentos que queremos preservar, difundir y ofrecer como objeto de investigación, en un doble sentido. Porque los ejemplares físicos son los soportes que sustentan los contenidos que pueden constituirse en materia de estudio, pero también porque pueden estudiarse como objetos arqueológicos. Sí, los libros tienen mucho que decir más allá del contenido intelectual que sustentan. Además, no hay nada comparable a contemplar el libro físico, aunque no se pueda tocar. Puedo dar fe de la emoción que siente la gente que visita exposiciones con libros antiguos y la reverencia casi sagrada que suscitan las estanterías de la Sala General de la Biblioteca Central repletas de libros viejos cuando se hacen visitas guiadas. Las tecnologías tienen mucho que aportar al fondo antiguo, como hemos visto, y quién sabe hasta dónde podrán llegar, pero el patrimonio bibliográfico físico es un objeto de investigación inagotable y el único elemento de verificación en un mundo digital en el que todo se puede manipular y falsificar. Por tanto, la digitalización no basta para preservar el fondo antiguo. Hay que adoptar también otras medidas que conserven los ejemplares físicos. Y para ello hacen falta recursos económicos. Unos recursos que ahora son muy escasos, precisamente porque las nuevas tecnologías y la digitalización se lo comen todo. En todo caso, el tándem digitalización-fondo antiguo da buenos resultados y tiene que seguir dándolos. Las viejas bibliotecas o las que siendo jóvenes custodian colecciones de viejos libros seguimos siendo significativas porque somos minas llenas de piedras preciosas, de joyas, bibliográficas sí, pero joyas. Podemos disfrutar de ellas simplemente contemplándolas.
Podemos obtener conocimiento estudiándolas, analizándolas, relacionándolas entre sí, descubriendo sus propiedades, quizá insospechadas, y compartiendo nuestras investigaciones con otros. También podemos presumir de poseerlas, de protegerlas y de preservarlas para generaciones futuras a las que seguirán proporcionando placer y conocimiento. El fondo antiguo de nuestras universidades es una caja de sorpresas que nunca se sabe que encierra hasta que se abre y se mira dentro. Así que vengan y vean. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Yo sabía que nos iba a sorprender. ¿A que sí? Mucha propuesta. Mucha, sí, sí, sí. Y sobre todo, bueno, yo tengo que recoger guante porque lo lanzó en la parte que me toca de mi trabajo. Sí, sí. Tenemos que ver cómo les hacemos llegar el guante a mucha otra gente. A los demás. Mucha otra gente. Sí, sí, sí. A los que tienen que poner la pasta entre las cosas. Sí, sí, sí. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere... Sí, sí. Desde mi ignorancia. Sí. Yo quería preguntarte, cuando hablas de las exposiciones físicas y las exposiciones digitales, ¿tú crees que, habida cuenta que en una exposición digital yo puedo acceder, estar contemplando ahí ese universo que tú nos describes, las exposiciones físicas con el tiempo, cuando la sociedad entera ya maneje mucho todo lo digital, podrán desaparecer? Como, hombre, no sé, quiero decir, el trabajo de una exposición virtual, o sea, el trabajo que hay detrás de una exposición virtual es, en cuanto a selección, contenido y tal, es el mismo que el que habría para una exposición presencial. Evidentemente, una exposición presencial requiere de una inversión económica, pues de cartelería, de no sé qué, que no tiene la exposición virtual, ¿no? Pero también es verdad lo que os digo, es decir, lo que la gente experimenta cuando, yo recuerdo cuando Malheridos, ¿no? Cuando veía los libros comidos por los ratones o llenos de escritos o la carcoma o la censura y tal, no es lo mismo que ver una foto, o sea, no es lo mismo ver el libro tachado, recortado por la censura que verlo. Es verdad que la gente que no puede, si yo quiero ver una exposición maravillosa que están haciendo en Suiza, pues la verdad, no voy a ir a Suiza. Me encanta poder disponer de ello, pero contra si lo tengo cerca, ¿no? Es como si me dices si habría que cerrar los museos una vez que se puedan poner todos los cuadros en un sitio, los museos o cualquier otra cosa. O sea, almacenarlo todo en una cámara con la temperatura adecuada, tal, tal, tal. Yo creo que el uso de los sentidos para ver el patrimonio cultural es insustituible. Otra cosa es que esto puede mejorar. O sea, puede dar acceso a personas que de ninguna otra manera podrían acceder al objeto físico, creo, ¿eh? No sé. Yo no sería partidaria de hacerlas desaparecer. Otra cosa es si hay dinero para todo o para... Parece que también es una inversión que se rentabiliza más porque la exposición de Malheridos, que, bueno, tú reclamaste durante mucho tiempo que hubiese una versión digital de esa exposición, pues hubiese sido mucho más... visitada, o sea, quiero decir, más difundida, claro, más... No, claro, y por ejemplo, yo ahora puedo ver la exposición que hubo en Barcelona, ver todos los libros que hicieron con todos sus daños, sus bichitos comiéndose todo, etcétera, lo que fuera, la de Madrid, puedo ver lo que se aportó a la exposición de Revium. Yo os recomiendo que busquéis exposiciones virtuales, buscar Malheridos, Malferits, porque son exposiciones muy bonitas, puedes ampliar las imágenes, puedes verlo con detalle y tal. Y lo nuestro, yo tengo todo fotografiado, pero no se pudo hacer, ¿no? Y me da mucha pena porque cuando me encuentro ahora mismo también algunos libros con daños, digo, no sé si hacer... Malheridos, ¿cómo se llama? El regreso, ¿no? O sea, la secuela, ¿no? Porque la verdad es que gustó muchísimo. O sea, y pensar que fue una exposición que se hizo de mayo, de finales de mayo, el mes de junio, sí, básicamente, que se abrió 2 horas por la mañana y 2 por la tarde, o sea, no se abrió los fines de semana, y hubo más de 1.400 personas. Para subiendo al primer piso, a mí eso me parece muchísimo. O sea, a lo mejor los de la Complutense se mueren de risa, ¿no?
pero 1.400 personas, o sea, lo tuvimos que prolongar porque venía gente, querían ver gente, llegaba uno, ay, que yo quiero traer a no sé quién, que yo quiero traer a no sé cuántos, y a mí me dio mucha pena, ¿no? Entonces, bueno, y lo de los 250 años, que fue un trabajazo bestial y tampoco cuajó, como, y ahora pues podría disfrutar la gente, pues, muchos años después, ¿no? ¿Algo más? Bueno, pues nada, llegamos al final de la actividad. Quiero agradecer de nuevo a Gemma y a María José estas aportaciones tan interesantes a este ciclo que, como les dije, coordina Gemma. Y antes de despedirme, quería recordarles que la próxima semana, concretamente el próximo lunes 24, se impartirá aquí la cuarta y última conferencia del ciclo, que habla de bibliotecas, o se titula Bibliotecas, autores y editores ante nuevas formas de edición y comunicación científica. Y está a cargo de doña Ana Isabel González González. Así que, sin más, muchas gracias de nuevo por su presencia y les esperamos el próximo lunes. Muy bien. Gracias.